Hola, hoy os voy a explicar los distintos estilos que aprendemos, practicamos, perfeccionamos en la escuela Isshodaiko. Solemos empezar con Tate Uchi, es decir, estar de pie con el tambor delante, porque esto nos ayuda a equilibrar el lado derecho y el lado izquierdo. Siempre hay uno más dominante. Al tocar de esta manera, trabajamos la coordinación, la psicomotricidad, la conciencia corporal y además es muy divertido. El Shimedaiko es un tambor que normalmente hace las bases en los grupos, los ritmos básicos. Bien tocado es lo más difícil de hacer, que no se note que está. Ahora ya, si queréis hacer solos, eso ya requiere una técnica muy interesante, muy bonita y muy difícil. Aquí tenemos el estilo Naname en 45 grados. Nos colocamos al lado del tambor y así tenemos mucha más posibilidad de movernos y podemos ampliar, digamos, nuestra danza con el tambor. Otra manera de tocarlo es así, en estilo Yoko Uchi, que quiere decir lateral. A esta altura, sobre todo practicamos el estilo de la isla Hachijo, una isla cerquita de Tokio, donde tocan tanto los hombres como las mujeres desde siempre, cosa que no es muy habitual, y que tiene una gran parte de improvisación. También puede ser a un nivel más bajo y con mucha más potencia el estilo de otra isla, cerquita de Tokio también, que se llama Miyake. Por aquí tenemos los chappa, que se engloban dentro de lo que se llama narimono, que serían otras cosas que no son los tambores. Los chappa es unos platillitos, como habéis visto, de metal, que dan un contrapunto rítmico, bueno, sonoro sobre todo. A veces se encargan de mantener el pulso y también se puede hacer algún tipo de solo. Continuamos por aquí con el Katsugi Okedo. Este es el tambor más ligero. De hecho, está pensado para colocárselo encima, ponérselo así atravesado y poder tocar mientras te mueves. Y por hoy, el último, pero no el menos importante, el Odaiko, el tambor grande. ¿Qué os voy a decir? Potencia, presencia, sientes cómo te vibra todo porque lo tienes muy cerquita, tanto que es como una especie de meditación y, si tienes un público, poder hacer de intermediario entre el tambor y el público es una maravilla. Pues, si queréis probar, aprender, perfeccionar alguno de estos estilos, descubrirlo y descubriros a través de él, os esperamos en Isshodaiko. Soy Isabel Romeo, artista y pedagoga internacional, y os espero en Isshodaiko.